La antigua Grecia, una época en la que los dioses del Olimpo y los monstruos que vagaban por la tierra eran un hecho, no un mito. Era una época en que los dioses no se escondían del mundo de los mortales. No solo fue una época de dioses, sino también una época dorada de héroes. Una época en la que muchos dioses y diosas querían un gran héroe propio para que tuvieran a alguien a quien buscar en su nombre. En este punto, muchos héroes ya han ido y venido. Como Heracles, Perseo y Venus. Luego estaban aquellos que recién comenzaban a hacerse un nombre, como Aquiles. Pensaba en héroes como estos que muchos de los dioses y diosas querían obtener un héroe para ellos. Aunque no todos lo hicieron. La mayoría de los héroes eran hijos e hijas de los propios dioses y diosas. Hijos semidioses del panteón griego de deidades. Esta es la razón por la que la mayoría de los dioses y diosas no tenían héroes, ya que no tenían hijos o no tenían hijos que fueran capaces de tales cosas. Una de las diosas que caía en la última categoría era Temis, la diosa titán de la justicia. Temis tuvo hijos. De hecho, tuvo 6 hijas con Zeus. Esas 6 hijas se convirtieron en las 3 estaciones y las 3 barcas. Juntas, las 6 hijas de Temis representaban la ley y el orden naturales. Temis también tuvo hijos semidioses al igual que muchos de los otros dioses y diosas. Sin embargo, todos irían en su mayoría a alguna forma de aplicación de la ley o un campo similar. Ninguno se convertiría realmente en el tipo de héroe que necesitaba para sus misiones. En este punto, Temis creía que nunca tendría un héroe propio y, aunque eso no es una gran pérdida, los otros dioses y diosas hablaron mucho sobre lo divertido que es verlos en sus misiones. Temis solo quería eso también. Temis también podría conseguirlo. La diosa Titán descubrió esto un día mientras estaba en el monte Olimpo. Temis acababa de regresar de supervisar a una de sus hijas semidioses que acababa de terminar de impartir justicia en su nombre. Ahora ella estaba caminando por los caminos del Olimpo mientras los jóvenes godlings pasaban allí el día y le rendían respeto mientras pasaba. Las cosas estaban tranquilas para la diosa en este momento. Eso es hasta que el dios que se considera el más irritante de todos los atletas olímpicos apareció ante la diosa. Temis. Apolo, ¿y a qué se debe el placer de esta visita? Por el tono de voz de Temis, era fácil decir que estaba molesta de ver a Apolo. Apolo en respuesta simplemente puso su sonrisa habitual. Apolo. Oye, no hay necesidad de ser así. Temis. ¿Qué quieres, Apolo? Apolo. Lo que no puedo es simplemente venir y ver a una diosa bonita como tú. Temis le dio a Apolo una mirada que le dijo que no iba a caer en ninguna de sus líneas. Temis. Esa cosa podría funcionar en las deidades jóvenes pero no en mí, ¿ahora qué quieres? Apolo. Creo que olvidaste que soy atleta olímpico. Deberías cuidar cómo me hablas. Apolo no estaba realmente amenazando a Temis. Realmente solo estaba tratando de ganar este pequeño intercambio de opiniones. Sin embargo, Temis no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Temis. Y creo que olvidaste que sigo muy unida a tu padre. ¿Conoces al rey del Olimpo? Apolo se desinfló un poco después de eso, pero se recuperó casi de inmediato. Apolo. Touché Temis y ahora a la razón por la que estoy aquí. Temis. Finalmente. Apolo. He oído tirar la vid de uva que has estado buscando un héroe que te represente. Temis. En realidad no busca, pero en general sí. Apolo. Entonces esto te puede interesar. Es algo que ni siquiera le he dicho a Zeus todavía. Temis. ¿Y qué es? Apolo miró a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando a escondidas antes de inclinarse cerca de Temis. Apolo.
He estado teniendo visiones, en términos mortales, del futuro lejano. En estas visiones veo a un héroe mortal que cayó de las estrellas. Esta voluntad mortal plantea poderes y habilidades más allá de los hombres mortales. Pero no son solo sus habilidades las que lo harán grande, sino su corazón puro y su voluntad inquebrantable. Un ser con la fuerza de los dioses pero que dedica su vida a proteger a los débiles. Temis miró a Apolo con incredulidad. Ella era una diosa y ha visto cosas que la mayoría de los mortales que incluso creen en ellas pensarían que son imposibles. Pero incluso a ella le costaba creer en un mortal así. Este ser sonaba perfecto y eso es algo que los mortales no eran. Apolo. Veo que no me crees. Temis. ¿Puedes culparme? Apolo. No, pero créeme cuando te digo que no lo soy. Además, las visiones del futuro son lo mío, no voy a poner en peligro mi reputación en Brona. Temis. Ok, entonces digamos que te creo, ¿por qué me hablas de esto a mí y no a Zeus? Apolo. Para empezar, ¿de verdad crees que Zeus permitiría vivir a un mortal así si supiera de ellos? Temis. Cierto, pero tendrás que decirle eventualmente. Apolo. Ahí es donde entras. Mis visiones dejan claro que este mortal lucha por la verdad, la justicia y otras cosas por el estilo. Temis. ¿Él lucha por mi dominio? ¿Será él mi campeón? Apolo. No lo sé, pero si me ayudas a garantizar que viva, podríamos averiguarlo. Temis. Mientras Zeus me escuche, mi palabra sola no podrá influir en él. Puede ser muy paranoico a veces. Apolo. No te preocupes por eso. Voy de camino a ver a Atena a continuación. Pensé que, dado que la verdad cae en su dominio, ella también podría ayudar. Después de eso, trato de convencer a los demás. Apolo continuó tratando de convencer a Temis para que lo ayudara. Y aunque le tomó un poco de tiempo hacerlo, finalmente estuvo de acuerdo. Sin embargo, todavía no le creía completamente a Apolo. Apolo. Gracias, Temis. No, si me disculpas, necesito ir a hablar con Atenea. Necesito tener tantos dioses y diosas de mi lado antes de la próxima reunión del consejo. Apolo comenzó a alejarse, pero Temis lo detuvo antes de llegar demasiado lejos. Temis. Nunca dijiste por qué estás ayudando a este mortal. Apolo se volvió hacia Temis. Cuando lo hace, le da a la diosa una gran sonrisa tonta. Apolo. Mi dominio del sol juega un papel en la vida de este mortal y quiero saber cuál es. Con eso Apolo siguió su camino dejando a Temis sola con sus pensamientos. Temis. ¿Un héroe mortal casi perfecto? Temis negó con la cabeza antes de girar y continuar por las calles del Olimpo. Temis. Es demasiado bueno para intentarlo. Clark. Para ser honesto, esperaba que la historia fuera más larga y un poco más, bueno, emocionante. La historia que Clark acaba de escuchar fue interesante por decirlo menos. Pero no es como si fuera devastador. Sin embargo, ayudó a responder algunas de sus preguntas. Temis. Aunque la historia no tiene el mismo tipo de emoción que la mayoría de las otras historias griegas y sí, probablemente podría resumirla en unas pocas palabras, pensé que la historia completa sería la mejor manera de explicarlo todo. Clark. Estoy completamente de acuerdo. Temis. Oh, ¿verdad? Clark. Quiero decir que todavía hay cosas que no entiendo y puede que la historia no haya sido lo que esperaba, pero me ayudó a responder algunas de mis preguntas. Temis. Entonces dime, héroe, ¿serás mi campeón? Clark. No. Temis luego, con una sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el borde del edificio. Ella realmente creía que había salido victoriosa en su búsqueda. Temis. Bueno, ahora lo primero es lo primero tú. Antes de que Temis pudiera terminar lo que iba a decir, la respuesta de Clark se hundió por completo. La diosa se giró rápidamente para mirar a Clark de nuevo. Temis. ¿Podrías decirme tu respuesta una vez más? Creo que no te escuché. Clark. Dije que no seré tu campeón. Temis solo miró a Clark por un segundo antes de... Temis. ¿Qué? Clark. Lo siento si mi decisión te hizo enojar, pero no puedo ser tu campeón. Clark realmente se sintió mal por tener que rechazar a la diosa. Pasó tanto tiempo esperando que él viniera a la Tierra y no había hecho nada más que elogiarlo durante toda la conversación. Pero simplemente no sería un movimiento inteligente de su parte exceptuar. Así que Clark tuvo que rechazar la oferta de Temis. Sin embargo, la diosa misma estaba confundida en cuanto a por qué.
¿Qué mortal pensaría siquiera en rechazar una oferta como esta? Temis. ¿Por qué? Esta es una oportunidad única en la vida, ¿por qué la rechazarías? Clark. Porque no puedo estar bajo el control de otra persona. Si recibía órdenes de alguien, sería esa persona quien decidiría cuál era un uso importante de mis poderes. Eso significa que otra persona decidiría lo que está bien o mal y se basaría en lo que cree. No pretendo saber cuál es la decisión correcta que debería estar tomando todo el tiempo, pero aún así siento que la mejor persona para tomar una decisión correcta o incorrecta cuando se trata de usar mis poderes soy yo. Por eso no seré tu campeón. Lo lamento. Temis no dijo nada y en cambio solo miró a Clark. La diosa acaba de protagonizar probablemente al único mortal existente que se atrevería a rechazar la oferta de Dios. Con ese pensamiento Temis decidió hacer más preguntas. Si bien la mayoría de Olympus probablemente intentaría derribar a Clark por rechazarlos, Temis no pudo evitar sentir aún más curiosidad por el mortal. Temis. ¿Sabes que soy la diosa de la justicia, no? Se supone que debo tomar la decisión correcta, la decisión justa. Clark. Sí, pero la decisión justa no siempre es la correcta. Estaba claro para Temis que no iba a poder hacer que Clark cambiara de opinión. Sin embargo, la peor parte para la diosa era que podía entender de dónde venía Clark. En pocas palabras, Clark no quiere que sus poderes se usen para el mal y la mejor manera de asegurarse de que eso no suceda es mantener el control. Temis. Suspiro, debo admitir que el resultado de esta conversación no es el que yo quería ni el que esperaba. Pero realmente entiendo de dónde vengo. Clark. Si te hace sentir mejor, planeo seguir luchando por la verdad, la justicia y otras cosas por el estilo. Temis. En realidad lo hace. Puede que no seas mi campeón, pero aún estarías luchando en mi nombre. Clark. Es bueno saber que lo entiendes. Tenía miedo de que actuaras como los dioses y la diosa en las historias que he leído y trataras de matarme por decirte que no. Es bueno saber que no estás molesto. Temis. Aunque no puedo hablar por otros dioses y diosas, entiendo tu razonamiento y lo veo justo. Entonces, aunque todavía estoy molesto porque no aceptaste mi oferta, no puedo enojarme contigo por eso. Clark. Gracias por entender. Temis. Eso no significa que voy a ser indulgente contigo. Clark. ¿Qué? Temis. No solo tu cuerpo es fuerte, sino que puedo ver que tienes un fuerte sentido de la justicia y una necesidad de proteger. Me aseguraré de que nunca pierdas eso de ti. Temis luego le da a Clark una sonrisa amistosa. Al ver esto, Clark le da a la diosa uno propio. Clark. Como tener un ángel de la guarda. Temis. Algo así. Clark y Temis no pudieron evitar compartir un pequeño momento en ese momento. Clark no pudo evitar pensar que una bonita amistad acababa de empezar. Pero a medida que comienza una amistad, otras amistades continúan creciendo. Clark había estado usando su super oído todo el tiempo que esperó a que sus nuevos amigos semidioses regresaran del Olimpo. Ahora puede oírlos. Por alguna razón no podía oírlos cuando estaban en el Olimpo, muy probablemente debido a la magia. Siempre tuvo problemas con la magia, pero ahora puede volver a escucharlos. Clark. Parece que los chicos finalmente regresaron. Temis. Sí, parece que el consejo finalmente terminó con ellos. Clark. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Temis. No me sorprendería si fuera porque los dioses usaron esta pequeña victoria como excusa para hacer una fiesta. Clark. ¿Crees que harían eso? Temis. Suspiro, no lo dejaría pasar. Clark. Bueno, en cualquier caso, probablemente debería volver con ellos. Temis. Muy bien, mortal. Hasta que volvamos a carne. Clark. Hasta luego. Temis desapareció y fue como si ella ni siquiera estuviera allí. Clark, después de ver esto, negó con la cabeza preguntándose si alguna vez se acostumbraría a eso. Decidiendo no preocuparse por eso, Clark giró en dirección al Empire State Building y en un abrir y cerrar de ojos saltó hacia él. Perky, Annabeth, Bianca, Zoe y Talia salieron del Empire State Building y regresaron a las bulliciosas calles de Nueva York. Grover no estaba con los cinco héroes ya que ya había regresado al campamento mestizo. Los cinco no estaban muy lejos del Saitra ahora, ya que estaban todos exhaustos por la aventura y listos para regresar al campamento. Talia. Dioses, necesito dormir un poco. Annabeth. No podría estar más de acuerdo. Zoe. Entonces hagamos son por eso de regreso al campamento.
Bianca. Eso suena bien para mí. Puedo ver a Nico cuando regresemos. Perky. ¿Una Zoe? Zoe. ¿Qué pasa? Perky. Dijiste que Clark vino contigo y que estaba esperando afuera, ¿verdad? Fue entonces cuando Zoe se dio cuenta y se estrelló contra su rostro. Clark vino con ella y se suponía que debía estar esperando afuera. Pero al mirar a su alrededor, Zoe no pudo verlo por ninguna parte. Perky. ¿Entonces dónde está él? Zoe también quería saber la respuesta a esa pregunta, pero no lo hizo. Bianca. ¿Tal vez se fue a casa? Annabeth. Tiene razón, es posible que se haya aburrido y se haya ido. Thalía. Él no haría eso. Annabeth miró a su mejor amiga, una que había pasado por mucho en sus primeros años de vida. Annabeth. ¿Cómo lo sabes? Quiero decir, por lo que habéis dicho, hace poco que conocéis a Clark. Thalía luego mira hacia abajo a sus pies antes de volver a mirar a Annabeth. Thalía. Sé que no lo conozco desde hace mucho, pero por alguna razón sé que él no es así. Annabeth estaba a punto de decirle algo a Thalía, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Clark interrumpió. Clark. Es bueno que incluso en este corto tiempo de conocernos nos hayamos conectado también. Luego, Clark salió del callejón cercano en el que se encontraba. Tan pronto como Clark salió, Zoe se acercó y para todos los demás parecía que estaba en una cacería de hombres. El cazador de Artemisa se acercó directamente a la cara de Clark. Zoe, ¿a dónde fuiste? Clark rió nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Zoe no era tan fuerte como él, pero Clark tenía que admitir que podía ser bastante intimidante cuando quería serlo. Clark. Lo siento, por eso escuché un crimen al otro lado de la ciudad y bueno, simplemente no podía ignorarlo, así que fui. Zoe no quería admitirlo, pero era difícil seguir enfadada con él con una respuesta como esa. Perky. Pero con tu velocidad aún podrías haber regresado antes que nosotros. Clark. Detener un crimen se convirtió en detener múltiples. Bianca. ¿Entonces pasaste todo el tiempo que estuvimos en el Olimpo deteniendo crímenes? Clark. Bueno, no todo el tiempo. Me visitó Temis y hablé con ella un rato. Perky. ¿Quién? Annabeth luego le dio una palmada en el brazo a Perky por no saber quién era Temis. La hija de Atenea sabía que él no prestaba mucha atención a su historia griega, pero aún así debería al menos conocer las diferentes deidades. Perky. Ay. ¿Para qué era eso? Annabeth. Perky Temis es la diosa titán de la justicia. Perky. Oh. ¿Pero por qué quería ver a Clark? Annabeth. Yo también quiero saber eso. Todos los presentes querían saber por qué Clark fue visitado por la diosa de la justicia y Clark no tuvo problemas en decírselo. Clark. No hay mucho de qué hablar, todo lo que estaba haciendo era pedirme que fuera su campeón. Annabeth. Ella te pidió que fueras su campeón. Zoe. Ese es un honor muy alto, especialmente para un mortal. Bianca. Bueno, ¿qué dijiste? Clark. Le dije que no. Annabeth. ¿Por qué dirías que no? Clark luego les dio a los cinco la misma razón que le dijo a Temis. Aunque esta vez logró simplificar la redacción. Y aunque algunos de ellos pensaron que era un idiota por no aceptar la oferta de Temis, todos entendieron completamente su razonamiento. Clark. Ya basta de esto, ¿qué pasó allá arriba? Ustedes se fueron por un buen tiempo. Bianca. Bueno, empezaron felicitándonos y todo eso, luego... Thalía. Luego hablaron de qué hacer con Luke. Clark pudo ver la mirada que tenía en su rostro y temió lo peor para ella. Seguro que no conocía a Luke ni nada, pero llegó a conocer a Thalía. Clark. ¿Qué pasó? ¿Qué decidieron? Perky. Bueno, aún no han decidido nada. Clark. ¿Qué? Annabeth. Lo que Perky quiere decir es que hubo una votación sobre cómo tratar con Luke. Después de convencernos un poco a nosotros y al padre de Luke, los votos terminaron divididos por la mitad. Entonces, hasta que se resuelva el asunto del agujero, enviarán a Luke de regreso al campamento donde lo pueden observar. Bianca. Pero mientras está allí tiene una segunda oportunidad. Annabeth. Eso es cierto, si Luke muestra que ha cambiado mientras está en el campamento, serán más indulgentes con él. Zoe. Si me preguntas es más de lo que se merece el traidor. Perky. Bueno, nadie lo hizo. Clark escuchó a Annabeth explicar todo y, desde su punto de vista, sonaba bien. Claro que no le gustaba la idea de que un puñado de personas emitiera juicios sin seguir las leyes establecidas.
pero según la experiencia de Clark, las cosas podrían haber ido mucho peor. Lo único malo fue que Clark notó que Talia estaba callada mientras Annabeth explicaba todo. Clark. ¿Estás bien? Supuse que al menos estarías aliviado por todo esto. Talia. Luke no cambiará. Clark. ¿A qué te refieres? Talia. Cuando volvimos a ver a Luke por primera vez, sus ojos, su rostro, la forma en que hablaba, todo en él decía que así era ahora. Incluso si ser un campamento le da cientos de oportunidades, no importará porque no cambiará. Clark luego puso una mano en el hombro de Talia. Clark. Si no cambia por sí mismo, necesitará que sus amigos lo ayuden. Talia. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sabes? Clark. Lo es, pero Pa siempre me decía que lo correcto suele ser siempre lo más difícil. Si incluso los demonios de Luke se dan por vencidos con él, ¿quién quedará para ayudarlo? Él los va a necesitar y sé que ustedes pueden ayudarlo. Talia no sabía qué decirle a Clark, así que simplemente le dedicó una sonrisa agradecida pero cansada. Era como si hubiera perdido la fe en Luke, pero Clark se la devolvió. Clark volvió a darle esperanzas a su amiga. No sabía por qué, pero Clark siempre parecía bueno para transmitir un sentimiento de esperanza. Clark, al ver a Talia sonreírle, le devolvió la sonrisa. Estaba feliz de poder ayudar a una de sus nuevas amigas a superar una pequeña mala racha que estaba pasando. Después de todo, Talia fue amable con él cuando ni siquiera lo conocía. Un amigo como ese es uno que quieres mantener todo el tiempo que puedas. Clark y Talia continuaron sonriéndose el uno al otro por un poco más de tiempo. Allí la amistad seguía creciendo. Desafortunadamente, el momento de unión se detuvo. Zoe soltó una tos exagerada para llamar la atención de los dos y funcionó. Zoe. Odio romper este pequeño momento de unión entre ustedes dos tortolitos, pero estoy cansada y quiero regresar ahora. Tanto Clark como Talia se sonrojaron ante el comentario del ave amorosa de Zoe. Talia estuvo entonces a punto de gritarle al cazador por dicho comentario. Pero antes de que pudiera, Clark habló. Clark. Sí, yo también debería salir. Perky. Así que te vas. Clark. Quiero decir, supongo. Annabeth. Exactamente, no puede ir al campamento con nosotros, Perky. Zoe. Cierto, solo estaba en voz alta para entrar atrás cuando lo hizo porque me tenía con él. Dudo que los dioses dejaran entrar a Clark ahora. Talia. Así que te vas, te vamos a volver a ver. Clark. Claro, si alguna vez necesitan ayuda o simplemente están en el vecindario y quieren pasar, pueden hacerlo. Solo recuerda la granja Kent en Smallville, Kansas. Todos los niños se despidieron antes de finalmente dirigirse por caminos separados. Los semidioses regresaron al campamento para descansar sus cuerpos cansados. Sin embargo, Clark no corrió directamente a casa como los demás pensaron que haría. En cambio, se encontró a sí mismo en un área forestal aislada. Clark. Este parece un buen lugar. Clark luego se paró en un lugar y miró hacia arriba. Para cualquiera que lo mirara, habría parecido que estaba mirando las estrellas. Pero en realidad, Clark se estaba concentrando. Concentrándose en hacer lo que hizo antes mientras corría con Zoe. Clark. Vamos. Sé que puedo hacerlo. Clark también tenía razón. Después de unos segundos más de concentración, las cosas comenzaron a suceder. Alrededor de los pies de Clark comenzó a levantarse tierra y pequeños guijarros comenzaron a alejarse de él. Entonces sucedió lo increíble. Los pies de Clark se levantaron del suelo.